hasta que me encuentro niveles negativos. Todas las señales del receptor son niveles negativos porque están bien por debajo de un miliwatt. Y me tropiezo con un nivel aquí que es el de señal recibida. Ese es un nivel importantísimo para mí. En muchos de los ejercicios que mando a hacer, hay que calcular el nivel de señal. Y después seguimos avanzando y nos encontramos con el umbral del receptor. Después el sensado de Carrier, que no lo vamos a utilizar. Y después el último, el noise floor o el piso de ruido, que es el nivel de ruido que ahí no puede trabajar nadie. Entonces, vamos a concentrarnos en esta llave que he puesto aquí, que es calcular la diferencia entre mi señal recibida y mi umbral. El umbral me lo da el fabricante, es una indicación que él me da de la calidad de su equipo. Y yo tengo que proteger esa calidad del equipo y poner un nivel de señal superior. Y vamos a ver posteriormente, hoy mismo en la videoconferencia, cuáles son los niveles adecuados de esos márgenes para los tamaños de cada enlace. Mientras más el enlace es más lejos, más se requiere de poner margen. Si el enlace es más corto, no requiere tanto margen. No hay nadie todavía conectado, papá. Es increíble, ¿no? Nadie. Bueno. No, Está bien, Walker. De la figura anterior podemos hacer un mapa mental para darnos cuenta qué significa el margen para el desvanecimiento. Este margen para el desvanecimiento tiene valores adecuados para las distancias de cada enlace, que si lo logramos obtener podremos afirmar que nuestro enlace tiene la calidad requerida para una distancia y para un determinado data rate. Ya vimos por la unidad 1, que ya casi estamos terminando, hay muchos compañeros que han terminado. ¿Qué cosa es un data rate? Ya estamos en disposición de acometer diferentes ejemplos de cálculo de enlaces bajo los siguientes presupuestos. Vamos a ver en el curso. Esto es un adelanto del producto integrador que ustedes tienen que hacer al final. Hay que hacer un proyecto. Uno de los aspectos es calcular la calidad de un enlace ya constituido. Alguien diseñó y yo voy a calcularlo para hacer un diagnóstico. ¿Está bien o está mal? Y la otra es diseñar un enlace que cumpla los requisitos de calidad exigidos por un proyecto que alguien dio con un nivel de calidad y que yo tengo que cumplir. Entonces tengo que buscar tecnología, tengo que buscar antenas, tengo que buscar diferentes cosas para yo poder concluir con ese proyecto de calidad. Como se analizará en la unidad 2 de este curso, convertir los valores físicos de potencia, tanto de transmisión como de recepción en dBm nos permite utilizar la ecuación general que rige el proceso de cálculo de un enlace como una suma y resta matemática o aritmética, como quieren llamarle, de valores positivos y negativos, como lo muestra la siguiente expresión. Bien, la fórmula que rige estos procesos es la siguiente. La señal recibida, y lo pongo entre paréntesis, que es en dBm, no es más que la sumatoria de la potencia de transmisión en dBm, la ganancia de transmisión de mi antena, o sea, la ganancia de mi antena transmisora, que se explica en dBi, después vamos a explicar qué cosa es el dBi, la ganancia receptora en dBi, las pérdidas de miscelánea en el transmisor, en el receptor, y el último parámetro que es importantísimo, que es la atenuación del trayecto radioeléctrico, que es un fenómeno físico que depende de la frecuencia que estoy trabajando, de acuerdo al estándar que yo diseñé, y de la distancia de ese enlace que yo voy a concebir. Las pérdidas misceláneas de transmisión y recepción son debido al pequeño pascor coaxial o más conector que suelen fijarse en 1 o 1,5 dB. Estos valores oscilan entre 1 y 1,5. De acuerdo a la experiencia, el cable coaxial que usa la tecnología, si la tecnología usa un cable coaxial un poco más caro, de menos pérdida, ellos dicen, mis pascores son de 1 dB, y tú aplicas 1 dB,
Y si te encuentras una tecnología que dice mi PASCON es 1,5 dB, tú aplicas 1,5 dB, porque es lo que la experiencia del fabricante, eso se hace en base a la experiencia, que la orientación, la sugerencia que da el fabricante en cada extremo del enlace. Y la atenuación del trayecto radioeléctrico, que depende de la frecuencia de trabajo y la distancia, se calcula en la siguiente expresión, que vamos a ver ahora. Quiero hacer un paréntesis aquí. Muchos alumnos, en el trabajo que yo he recibido, me dicen la frecuencia de 5,8 camina más que la de 2,4. Eso no es cierto. La de 2,4 camina mejor que la de 5,8. Mientras más pequeña es la frecuencia, menos atenuación tiene. Mientras más alta es la frecuencia, más atenuación tiene. Lo que pasa es que hay mecanismos de propagación de la refracción, que hay una frecuencia que, aunque sea más alta, a lo mejor tiene mayor penetración en los edificios, en las paredes, que es otra cosa. Pero como concepto, mientras más alta es la frecuencia, más atenuación es, ¿ok? Como concepto. Entonces, la atenuación del trayecto radioeléctrico es una ecuación física. Este primer término que está aquí, 92,5, es la constante dimensional que hablamos ahorita, que es la siguiente. Esta expresión que viene aquí, 20 logaritmos de la frecuencia en gigahertz más 20 logaritmos de la distancia en kilómetros, si la distancia que yo voy a instrumentar una fórmula fuera en megahertz, entonces este valor de 92,5 es otro valor, porque es el resultado de agrupar un análisis dimensional, porque el kilómetro es 10 a la 3, pero la frecuencia, en el caso de gigahertz, es 10 a la 6, y en el caso de, es 10 a la 9, en el caso de megahertz es 10 a la 6. Entonces, ese arreglo de notación científica se traslada y se pone en una constante, para que la gente no tenga que estar haciendo análisis de otro tipo. Ah, vas a usar la frecuencia en gigahertz, es 92,5. Si fuera la frecuencia en megahertz, como lo tiene esto, sería otra constante. En esta ecuación, por eso puse este párrafo, tiene sentido la constante 92,5 cuando la frecuencia es expresada en gigahertz y la distancia en kilómetros. Además, esta ecuación tiene sentido, es importante denotar esto, cuando hay liberación del 60% de la primera zona de Fresnel, la cual está explicada también en esta unidad 2 y significa que hay espacio libre entre las dos antenas del enlace. ¿Ok? Yo tengo puesto aquí, déjame adelantarme un momentito, nada más que con objeto de ver un momentico lo de Fresnel. Miren eso que está aquí. Ese es un enlace real, que hay aquí un edificio contra otro lugar ubicado en otra montaña. Esta es la línea de visión que tienen esas dos antenas. Esas son las alturas que pusieron las antenas. Si este es un edificio, es que erigieron un mástil o una torre con esta determinada altura. A lo mejor es más alta, pero dijeron ya esta altura es suficiente. Y en el otro lado lo mismo. Entonces, esto es lo que se llama la línea de visión. La zona de Fresnel no es más que este sólido de revolución que se establece físicamente, y es por donde se conducen los rayos o las ondas electromagnéticas. Entonces, esta inferior de aquí es el cálculo del 60% de esa primera zona de Fresnel, que es lo que me referí. Hay estudiosos que dicen hay que liberar la primera zona de Fresnel. Hay otros que dicen no, con el 60% ya es suficiente. Yo aplico en mi experiencia de ingeniero el 60% en todos mis trabajos y nunca he tenido problemas. Eso me hace que las antenas no tengan que ser tan altas. Porque si no, si fuera el 100% de la zona de Fresnel, mira, pues mira la operación que estoy haciendo, esto quedaría enterrado aquí. Tendrías que subir más las antenas. Pero sin embargo, con el 60% se ha demostrado que no hay pérdidas por difracción, o sea, no hay pérdidas por obstrucción, porque hay más energía concentrada en el 60% que en el 100%. A eso es lo que me refería.
de que esta ecuación es porque hay esa liberación. Si no, habría que calcular la pérdida de una obstrucción y había que ponérsela en esa ecuación. Para no complicarnos, vamos a decir, siempre buscamos liberación de zona de Fresnel, que es lo ideal. Entonces, vamos a comenzar con nuestro ejercicio. Vamos a poner un ejemplo hipotético de una potencia de transmisión de 23 dBm, que es muy normal, una ganancia de transmisión de 24 dBi, o sea, una ganancia de antena, perdón, en el transmisor, en el receptor una ganancia de antena de 24, porque es una antena idéntica que tengo en los dos lados. La pérdida de miscelánea la voy a establecer en un dB por cada lado, y la frecuencia de este enlace es 2.422 GHz o 2.422 MHz. La banda de frecuencia de 2.4. Evidentemente puede ser un enlace del sistema 802.11b o el G. Entonces, distancia del enlace 6 km. Vamos a calcular la señal de recepción. Inmediatamente decimos, vamos a nuestra ecuación general. Señal recibida es la potencia de transmisión, mírala aquí, 23, más la ganancia de las antenas, menos la pérdida del enlace, menos la pérdida miscelánea, que ya yo sé que son 2 dB. Entonces, en mi ecuación, lo primero que tengo que calcular es el trayecto radioeléctrico, que en inglés le llaman el path loss. Depende de una constante, 20 logaritmos de la frecuencia de trabajo en gigahertz y 20 logaritmos de la distancia en kilómetros. Cuando yo hago todos esos cálculos con la calculadora, me da que la atenuación del trayecto son 115,74 dB, casi 116 dB. Son niveles altos en decibel. Entonces, cuando yo resto, mi ganancia de antena, perdón, mi potencia de antena, mis ganancias de antena, perdón, mi potencia de transmisión, mis ganancias de antena, lo resto con las pérdidas del enlace y las pérdidas en el passcode y me da 46,79 negativo. Menos 46,74 dBm, una señal muy buena desde el punto de vista práctico. Si este enlace, que evidentemente es del estándar 802.11b, lo quisiéramos trabajar con un data rate, mira ahora cómo se relaciona mi data rate que yo quiero trabajar con la calidad que le guarda el enlace. Lo quisiéramos trabajar con un data rate de 11 megabits, quiere decir el mejor data rate de ese estándar, entonces el umbral del receptor me dice el fabricante que es menos 88 dBm. O sea, está relacionado la calidad del enlace con un proyecto que quiere que se transmita una cantidad de flujo determinado. Mientras más flujo, más requisitos se le pone al umbral y más requisitos se le pone a las antenas. Y también a la potencia de transmisión. Por eso es que está relacionado con el nivel de calidad que le quiero dar al enlace. O el nivel o volumen que alguien dijo, por aquí tienen que pasar 11 megabits. ¿Okay? Entonces, mi nivel de recepción, te lo digo porque, por ejemplo, en ese mismo estándar, si nada más que quieren transmitir 5,5, entonces el nivel de umbral son menos 90 dBm, es más noble, o sea, no hay tanta exigencia, y si voy a transmitir 2 megabits serían menos 92, y si voy a transmitir solo 1 megabit serían menos 93, es decir, que se vuelven más nobles los umbrales mientras menos ancho de banda quiero transmitir. No sé si captaste la idea. Está relacionado con el data rate que va a trabajar ese enlace, o que quieren que trabaje ese enlace, la capacidad que le quieren dar a ese enlace, que se dan en megabit, los fabricantes lo van así, tanto data rate o tal nivel de modulación. Entonces, como me dicen que quieren transmitir por ese enlace 11 megabit, yo tengo que decir que el umbral es menos 88 y restar mi señal recibida con el umbral, por eso sale menos 46, menos 88 se suman
y me da 41,26 decibeles. Un margen muy, muy bueno. Fíjate cómo está relacionado el cálculo, un enlace, el data rate que implica, en el mejor de los casos, un 50% de un throughput. ¿Es o no? O sea, si yo quiero transmitir a 11 megabits, yo sé que no le voy a poder sacar más del 50%. O sea, quieren transmitir por ahí 5 megabits constantes. Quieren hacer descargas o subidas de 5 megabits limpio por ahí. Si quieren más, habría que buscar otro estándar. ¿Ok? Entonces, lo cual constituye un magnífico margen para el desvanecimiento y nuestro enlace tendrá una tremenda calidad. Evidentemente, este es un enlace punto a punto.